Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bash. Estamos aquí de nuevo en el Grand Prix con el nuevo modo. Y vamos a ver el nido del Fénix. Tengo curiosidad, seguramente vosotros también habéis visto que está súper roto. Vamos a ver si realmente está tan roto. Si realmente soy un manco, pero que quiero cogerme todas las cartas rotas de todas las clases y bajar la reducción de coste. No sé, quiero probarlo. He visto que me han hecho jugadas muy estúpidas y yo creo, yo necesito hacerlo, ¿vale? Así que vamos para allá. Nido del Fénix, evidentemente. O Fénix calidoscópica y abominación. Me gusta más esta combinación, ¿vale? Esta combinación me gusta más. Así que vamos por ella. Megacoloso e Incesu. Wow. Wow. Esto es robo. Y esto es brutalidad. Esto puede venir muy bien. A ver, esto realmente viene muy bien para aguantar, ¿no? Para no morirte. Y esto viene muy bien para luego recuperarte y reventar. Nada, vamos por aquí. Vamos a buscar rampeo también. Robo. Esto como robo me gusta. No, esto para buscar. Esto, la pequeña Magaolin me busca a Fénix. Vale. La otra me busca el nido del Fénix. Portador de la muerte y dios del mamut. Mira, vamos a pillar algo de estos para robar y eso. Folia me gusta. Pequeña maga goblin para la Fénix. Para buscarla fácil. A ver, vale. Toma robo. Y ahora sí que vamos a buscar algún bichico. Bueno, el engendro me gusta. Más Fénix. Y ahora sí que voy a ir a... Tenía que pillar a Ginger, ¿eh? Pero bueno, vamos a tirar el tío del tren. Folia y la tía. Si me sale algún Fénix lo cojo. Esto me gusta. Vamos, sí, gracias. La araña. El archidemonio este. Joder, no sé para qué me he pillado si no me he pillado ningún nido del Fénix. No me sale ni uno. Sí que no pillo más. Vamos a pillar más de esto. Y Ginger. Las cometas de los que ya están en tablero. Vale. Mientras este comandante está en tablero, los cometas aliados que entran en juego no podrán atacar al líder enemigo. Vale, esto es para bajar todo. Mientras este combatiente está en el tablero, los combatientes aliados. Sí, sí, me la suicido, sí que puede pegar. Vamos a pillarla. Me hemos unido. Venga, que hay que pillarla. Esta carta yo no era de las que lo jugaba, Ginger. Sí, cambia el coste de todos los combatientes de tu mano a cero, vale. Tu líder tiene habilidad. Los poderes de Berludo no se activarán. Los combatientes aliados que ya estén en el tablero no podrán atacar al líder enemigo. Mientras este combatiente esté en el tablero, los combatientes aliados que entran en juego no podrán atacar al líder enemigo. Vale. Sí, hay que entrarle y suicidarla. Entonces ya sí que pueden atacar. A no ser que se han dicho que no ataquen, entonces da igual. Nada, vamos a darle cañita. Vamos a jugar esto. Tampoco que tenga mucho pecho con asalto, ¿no? Así que realmente da igual. Simplemente por llenar la mesa de bicharraco. No nos ha salido el mazo con la emperatriz, cosas tan rotas. Seguramente no ha salido el más bestia de todo. Pero bueno, vamos a... Si bien es muy cara. Voy a quedar esto, que me sirve para defenderme. Vale. Este comandante no puede ser elegido. Claro, es que esto si los con doble Fénix se puede jugar, ¿sabes? ¡Oh, qué bueno soy! Al siguiente de turno hacemos... Realmente puedo hacer el comienzo de la pesadilla porque... Tampoco... La Fénix ahora mismo no va a ganar, ¿sabes? ¿Esto rampea siempre? Si es tu quinto turno más o menos de modo de PP... Quinto turno resto no. Vale. Ay, tengo esto para... Tengo la abominación en la mano. El tomo malo. Usa la abominación. Palos.
Se me come. Supongo que la 2020 es lo menos útil. Ahora me comeré Bahamut, casi seguro, para rampeo, puedo ver Sarka, Sibila. Qué cabrón. En serio, qué cabrón. Qué cabrón, mi mazo va de eso. Bueno, tengo más. Con más facilidad, ¿no? Ya, por lo menos voy a robar las cartas del dragón este. Es que no sé si tiene otro. ¿Qué hace? Lo bueno es que tengo el dragón este. Este dragón es que lo muy bueno que tiene es que sirve la mesa entera. Eso es buenísimo. Esto vale 9, ¿no? Sí. Me lo como, así, hago Evo, me lo como, son 3 cartas, ¿no? Da vergüenza, ¿no? O sea, ¿no te da vergüenza hacer eso? Jugar una Karila ahí, trabajar la vida y ser una mala persona. Eso no da cuenta. No sé qué comerme. ¿Qué estás dando? Los dos son daño, pero uno hace más daño que el otro. Uf, esto me recupera, papás. Folia, ya no tengo evoluciones. Y esto pega la cara un huevo. Ahora tres papás. Supongo que sigue siendo. Estoy metiendo un 4-6, un 6-6, un 4-4. Y aquí tengo esto. Si le tengo que decir la mesa entera. Y esto sigue pegando. Esto sigue pegando toda la cara. Y la folia sigue pegando el 4. Tiene barrera. Está bien. Pues le mato con el coloso, ¿no? Si solo un buen bicho. No, no. Limpiado, pues sale el padre. Limpiado, pues sale el padre. Limpiado. No, limpiado. Con mega coloso la cara va a ser. Tiene pinta, ¿eh? Pues va a ser abominación, entonces. Esto es mejor. Esto va a poner mejor realmente. ¿Puedo matarle esto? Esto no está C5. Nah, es que prefiero tenerlo para hacer daño. Esto sigue sileando. Esto le freno un poco, ¿no? Me falta robar la carta. Por lo demás estoy bien. Sí, tengo que echarle la mesa entera, me como me el susto. Ti 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 ti. Pa para pa pa pa. Que sirve todo 4.
Hazme un mapa. Vale. Esto por 4 me curo, robo cartas. ¿Y este está por mitad de precio? No. No, este fue justamente el último que me robé. Alivia. Pues uno me mata. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Sí, lo evoluciona. Si quieres. No voy a atacar. Me hace atrás. Me hace de guardia. Me hace de guardia. Bueno, primera partida. Estaba eso, curioso. Está bien, me ha roto el primer fan y me cabrea un poco. Pero bueno, está bien. ¿Vale? Contra el mazo de Rino Caracha Mega Combazo. No lo he probado, pero. A ver qué tal. Mucha carta de coste cero, seguro. He visto ya marionetas y cosas de esas. Quitas todo. A buscar a Fénix directamente. Vale, tengo el amuleto. Por cierto, lo he visto la gente. No juega uno, juega normalmente a dos. Normalmente, si un Nidor Fénix no juegan dos. De normal, ¿sabes? Vale, pequeña maga. Creo que mejor comienzo la pesadilla. A mí me ha salido bicho con una carta. Claro, pequeña maga me va la Fénix. Y no me ve. Esto quizás es mejor luego, claro. Me puedo robar bichos. Claro. Y vamos a jugar la pequeñita maga. La doble Fénix. Ya. ¿Va a limpiarme? No, sí, la marioneta se ha guardado. Es que lo sé. Es que lo sé que la marioneta se ha guardado. Supongo que roba, ¿no? Bueno, esto lo mete en el mazo, ¿no? Esto es con cuanto está jodido, ¿no? Seguramente no lo acabe comiendo. Para papá. Ahora hacemos. Puedo jugar el Fénix directamente este turno. Pero yo creo que es mejor. Sí. Hacer nido del Fénix o este nido definitivamente. Aunque también jugarlo la Ginsesu y tal se me beneficia. Yo con los bichitos. Hay unos bichitos que sí que se me beneficia. Yo creo que no tiene nada, ¿no? No sé si la pequeña maga o Link roba, ¿no? Ya, creo que solo llevo la opción. Tal vez la voy a jugar por. Por tener algo aquí. Ahora sí, seguramente sí que juega el nido al Fénix. Que no lo sé. Puede que sí que me interese. Puede que sí que me interese. Que reduzco todo. Ahora sí que lo veo. No has nido el Feni, Feni Evo. Un pro, ¿eh? Si aquí las cosas se ven a lo pro. Me puede destruir, a ver si me puede destruir dos. ¿Me puede destruir uno? Sí, a ver si me puede destruir dos. Pues ya, el reto, ¿no? Te reto a ver que me. Destruyeme dos. Uno está bien, pero destruyeme dos, a ver si puedo. ¿Uno pueda? A ver si puedo. Ah, me rompe la bola. Me rompe la bola. Pues nada, bueno. Bueno, tengo la muy reducido. Eso sí está bien. Tengo esta por 10. El Berserk, ¿eh? El Berserk es muy bueno, pues es súper barato. Sale gratis. Pues el desprendimiento te puede matar a Jinja. Hostia, es verdad, claro.
Juegas de emprendimiento te mata a Ginger. Bicho, como esto para acá. Ah, pues esto tiene pinta de mamut, ¿no? Son 6, 9. Le pego bastante daño. Bueno, es Berserker. Vamos, lo puedo jugar con la mamá. Así que vamos y ya está. A ver, esto va a comerse esto. Esto es rata, por favor. Pasa el incenso. No, yo creo que vamos. Joder, está así. Incenso me lo voy a comer. Porque con dos amuletos, con un amuleto sí, pero con dos amuletos ya va a ser un poco mala. La conversión de turno rampeo, tengo ya para el 10. ¿Quién me tiene que matar a mí, señor Bamu? Señor grande y fuerte, Bamu. Vale, con eso nomás. Estos son 5, 5, ¿eh? Bueno, no sé qué va a hacer. Me voy a organizar tu victoria. Porque no lo mata directamente. Con la Evo. Con ese bicho Evo pega un tiro. Pues no está mal el mazo hasta el fin, no está mal. Vale, contra Natura. Tía, Natura si sale muy rápido me puede partir la cara, ¿eh? Mientras yo empiezo a hacer cosas, hace pa 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 pa. Me muero. Vale, nos quitamos todo. Esto me lo puedo quedar. Es más, con esta mano me puedo llegar a caer esto porque me rampeo y tal. Sí. Vale, comerse Bamun no mola mucho. Sí, sí, mola. Turno 3 pequeña, turno 4, seguramente. Bueno. Así que sirve. La folia no me la traigo. Y podría tirar esto, pero... Que va a atacar mucho, no sé así. Mira que no me gusta. Pero es que si no va a matar demasiado daño. No creo comerme Folia. Folia sería maravilloso poder tirarla. Ahora seguramente juegue pequeño. Vale, siguiente turno. O tiro Fénix directamente. O ya vemos. A ver, tirar la Fénix Evo y tal, no me sale nada. Tirar el Fénix, lo bueno es que me reduzco el dragón este de exiliar y folia. Y eso está rotillo. Pero es que no hago nada más en todo el turno. Puedo hacerlo, realmente. Estoy bien de vida. Pero claro, también le estoy reduciendo todo su mano. Aunque claro, su mano son cosas baratitas. No estoy dañado. Sí. Y yo creo que sí, vamos a robar ya, ¿vale? Folia me parece mejor. Me siento que es eso. Robamos. Vale. Vamos a hacer. Lo que no sé si directamente hacer ahora Fénix. Evo. Todo depende. Pues que lo mismo me interesa más hacer esto y Fénix Evo, por ejemplo.
Creo que lo voy a hacer. Creo que voy a hacer eso. Eso no pago. Exilio todo. Son cuatro de exilio. Exilio este árbol que no es malo. Son dos, no hace mucho. Primero supongo que Fénix. Es que Folia es buenísima este turno. Folia esto. Folia pesadilla, es que me curo entero. Yo creo que es mejor. No necesito tanto Fénix. Me curo entero. Y la Fénix la puedo tirar en el momento que realmente me compensa más. Es que creo que me curo aquí. Me curo 20. Estos bichos me van a curar todo el rato. Tengo esto aquí. Esto por 4. Puedo montar algo encima en cualquier momento. Tengo más hueco. Yo creo que un nivel Fénix suficiente. 2 me parece excesivo. 1 está bien. Voy a guardarme la Evo por si me lo rompe. Y ahora abuso. Puedo bajar el tren, simplemente. Fíjate, nada más que bajar bichos como Folia a lo roto que está, ¿eh? Que esto está rotísimo. Está rotísimo directamente. Esto exilio todo. Seguramente lo que haga este turno. Exiliar y tal. Aquí limpia bien. El 6-4 limpia bien, pero... ¿puedo llegar más a limpiarme Folia? Y creo que vamos a tirar la Fénix. Vamos ahí a tope. Esto lo vale, esto lo pone todo por 0, tío. No les doy asalto, pero lo pone todo por 0. Si puedo hacer esto. Pasa que no lo tengo por qué matar. Claro que tampoco me da igual no matarse. Si es que me da igual, tío. Que no puedan atacar. Valen 0, sí. Simplemente valen 0. Vamos a robar. Hacemos esto aquí. Ah, es verdad, no activan preludios. No activan preludios. No había caído en eso. Aún así. Claro, no activan preludios. Nada más fácil. Este no evoluciona. ¿Y esta evolución hacia el turno entonces? Preludio inflige 5 de daño. Y el día del enemigo. Nada con esto. Si lo evolucionas tú. Eso lo evolucionas tú. Y es solo este turno. ¿Ves? Es solo un turno. A ver, esta fase durará hasta el final de turno en el que esta carta fue jugada. Vale. Ah, fijaos que curioso la interacción. Y vuelven a su coste normal después de Ginger. No lo sabía. qué curioso. Es decir, si tú te juegas Ginger y no los bajas, luego le sube el coste. A ver, esto sirve para... Te la juegas, te la estrellas. Si tienes algún asalto, las puedes jugar en un turno. Ahora seguramente me limpia. Puede que pierda, ¿no? Por el medio de la jugada.
que he hecho. Pues había hecho el Children y cosita. Ah, voy bastante bien. Pero que puede que te vayas a ir, ¿eh? Es muy posible. Ah, más que muy posible, es casi seguro que pierda. He perdido la partida yo, ¿eh? Hubiera hecho cualquier otra cosa que no hubiese hecho Ginger. He perdido la partida por Ginger. Y bueno, vamos a darle la partida. Además, el novato le viene bien ese oro. Le viene bien ese oro, enhorabuena. Ya sabéis, señores, Ginger. ¿Veis las cosas de leerte las cartas hasta el final? Es una de las gracias que me hace estos modos. Como hay tantas cartas tan antiguas, la puedes liar muy fácil, pero muy, muy fácil. La puedes liar súper fácil. Os he enseñado algo para quien quiera jugar Ginger. Ah, muy útil. Es muy útil, o sea, aprender cosas sobre Ginger ahora, ¿no? Ah, está bien. Así es, Wander. No me rayo. Uf. Este modo de juego lo tenéis que tomar así. Un poquito a divertiros y sin rollaros, o sea. Las interacciones, además son interacciones. Fijaros las interacciones. Interacciones raras, porque puedes combinar cartas de rúnico con dracónico, con todas las clases. Es increíble. Ginger en dracónico es brutal. Ay, por cierto, estaba hablando y no he comido. Tiene que haber comido. Vamos a comer. Y Fenix ya tengo una, así que. ¿Puedo jugarla? Nah, mejor no jugarla. Si es de turno, seguramente jugaré esto para robar. O puedo jugar la pequeña. Para sacar la otra Fenix, ya las tengo las dos. No me desagrada eso, no me desagrada. Creo que es más eficiente. Y esto para luego cuando ya esté jugando el Fenix. Más, ya no me robo cosas que no sean ella, ¿no? Es que no quiero comerme folia, tío. No quiero comerme folia, tío. ¿Cómo puedo ver esto? A rampear. Y. Sí, un turno mal, pero bueno. Como tengo otra, imagínate que tiene el hechizo de romper la onda. Esa mira está bien. Ahora jugamos cosecha, casi seguro. Cosecha. Ah, no, se van por Feni. Puedo jugar Feni, otro Feni Evo perfectamente. Feni Evo, la de 2, o la de 1, cosecha. Dragón me como algo. Doble fanida rúnico también, de R Shift, ponerle R Shift tan barato. Aunque yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? Yo creo que sí que lo voy a hacer, voy a hacer el doble Fénix. Fénix Evo, cosecha, me como algo con la abominación y todas mis cartas van a estar baratas y intento partir la cara. O sea, me gusta el plan, es un plan bonito, sin fallas, ¿no? Un plan sin fallas. O sea, por esta que no. Es más barata. No sé si estáis escuchando. Están poniendo música a tu leche. Perdona, se me escucha. Madre mía, absurdo. Más que robo. Tío, el tren. ¿Esto cuánto vale? Vale 3. Esto vale 3. Voy a jugar esto. Esto exilia. Esto. Combatiente. Tiene el pasaporte guardia y el tren a ver qué hace.
Vale. Tú no es folio, puedo tirar ahora. Perfectamente. O esto, penalización severa. Si no me mata el tren. Juego de las arcas, supongo. Me sirve el tren. Sí, me mata el tren, ¿no? Me quiere matar el tren. Seguramente me mata, ¿eh? Le quedan 7 cartas, debería poder matarme. Si no, va a perder. Puedo hacer folio, ¿eh? Está un poco malo, porque 7. Tengo doble de eso y hago folio. 5 cartas. The Shift. The Shift y me ganas la partida, padre. Me pega, The Shift. No, 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 vale. Berserk de esto. No, no me mato, bro. Esfolia me cura. No mucho, pero me cura. Me cura. Son 6. Me queda 7. Creo que me muera. Bueno, a ver si sobrevivimos. 7. 7 de vida. No sé las runis que tiene. Cargada. 3 runis me matan. Sale gratis. Fíjate, con doble fenito sale portal y te resta otra. Dos cartitas en el mazo. Uy, no, claro, la segunda, tercera runi le mataría. La tercera runi le mataría porque se roba la tercera carta. O me mata. No, 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 me mata, me mata. Vale, está buscando la forma de hacer daño que no sea con Runi, ¿no? Trajo una Runi y me mata. Se queda una carta y me mata. Random. Sí. Ay, qué grande. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. No sé si queda alguna partida. ¿Queda alguna partida? ¿Alguna partida? Pero 35 minutos está bien. Vamos a echar una máquina, tonto. Vale, vamos a la cañita, a buscar rampeo y fénix. Con el brazo. Lo encontramos. ¿Qué mapa el suyo? Nexo. Nexo con dimensional, lol. La única clase que no tiene nexo. Esto con un chiste. Esto es un maldito chiste, tío. La única clase que no tiene nexo, mazo de nexo. Que no le sacaron ni un maldito nexo, tío. Es verdad, tío. Vale, siendo tú unos Fénix. Qué putada, robarme folia siempre por 7, tío. Cuando es buena con el Fénix. Vamos a cambiar una. A ver. Esto lo...
Esto luego roba más. O sea, no, no me compensa tirar nada. Bien, folia. Que luego roba dos cartas. Esto es duro, Esto es duro, porque el 4-6 no lo mato de alguna forma. ¿O sí? No lo mato. Vale, ahora vamos a hacer el... Ay, cuidado, romper. Se me olvida la abominación, tío. Me flipo. Flipo, hago mega turno y se me olvida. Yo te voy a comer con la abominación. Ah, no me, es que no me quiero comer Bahamut. Pero Bahamut por día. Sí, seguramente me quiero comer. Ahora vamos seguramente. Fénix, Evo, robo por aquí. Esto rampeo. Y algo así. No, el 12 de 10 está mal hecho. Limpia, ¿eh? Suficientemente bueno para. Voy a rampear. Bueno, voy a rampear luego porque, claro, puede caer. Nada, seguramente va a morir. No sé cómo que para esto robamos. Uf, uf. Esto luego sí lo robamos. Tío, es que el fragmento. Es que sí, es que es todo muy bueno. Todo muy bueno. Todo muy bueno, tío. Esto está demasiado bueno. Va a ser un folio. Un folio. Un turno de Ginger, este. Folia. Wow, me había encontrado. Ve como. Este no, porque es buenísimo. Pues me haga de folia, tío. Aunque lo. Aunque lo. Aunque lo valen 2-0, tío. Sí, me haga folia. Vamos a ver. Es que no tiene mucho sentido que juegue Ginger ahora, tío. Porque le puedo pegar a la cara de verdad, según yo. Se puede hacer así. Puedo hacer así. Esto da más daño. Pero pierdo un 8-7. No es worth. Un poquito más de daño, pero. Pierdo un 8-7. Entonces no es worth. Venga, mea. Ah, Ginger, lo que pasa es que si pierdes todos sus preludios es como un peor. No le veo la utilidad real. No sé qué te lleva el varios bits. Lucha con salto y ya con doble Fenix. Con doble Fenix Ginger no es bueno. Sin el Fenix, evidentemente sí. Sin un mazo de dragón que rampe, ahí sí que sería. Pero es que con el doble ya tengo reducción. Venga. ¿Va a pegar la cara? Aquí ya tiene esto, gracias. Pero bueno, hacemos Ice Sheldry, me sube Serganea. O se sube. No, se sube mejor, ¿no?
Y tramos esto. Y pongamos esto. Brutal, ¿eh? Sí, claro, que con esto puedo jugar todo con cero, pero... Ya se carta en el mazo. Tiene un PP menos. Y... No sé cómo le puedo ganar. Bueno, con... Bajando mis cosas y... ganándole por mesa, realmente. Más, si me rompe esto sale un 5-5. Así que esto es un 5-9 que sale un 5-5. Y tiene un PP menos cada turno. PP gastado. Pues chico, a ver qué haces. No me vas a vender, ¿eh? Ahí. Vale. Ah, que me intenta matar con Shell. Tiene sentido. ¿Mata? ¡Wow! Mazo de Zeus, ganando con Zeus. Bueno, pues ha estado guay, tío. Ha estado chulo, la verdad. Yo creo que sí. Ha quedado un vídeo gracioso. Chulo. Os voy a seguir trayendo vídeos con este formato. Voy a intentar variar siempre los mazos para que los veamos todos. Si queréis, aquí esto ya en mi canal. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si ha gustado, ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.